La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos en esta tarde a una transmisión más. Hoy, para la consideración del tema, está con nosotros nuestro hermano Bruno Rosas Contreras, quien ministra en la iglesia Oasis de Vida en Nuevo Cuyutlán. Y para lo cual yo le pido que en la unidad del Espíritu de nuestro Dios me acompañe para hacer una oración y poner así delante de nuestro Dios la vida de su siervo y la vida de cada uno de los que estaremos escuchando la palabra de Dios hoy en este día. Para lo cual invito a que incline su rostro y en señal reverente oremos al Padre en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Un día más, Señor, de vida, que en medio de luchas, pruebas y todo tipo de situaciones adversas, Señor, en medio de ellos, Señor, podemos acudir a ti, confiando de que tú, Señor, no nos desechas, sino que por la fe en Cristo, tu Hijo amado, Señor, somos aceptos para gloria de tu nombre. Bendice el corazón de tu hijo, nuestro hermano Bruno. Guíale por tu espíritu eterno, Señor. Guarda el corazón de aquellos, Señor, que este día han dispuesto, Señor, el tiempo para escuchar tu palabra. Bendice sus hogares. Guarda sus familias, Señor. Guíanos en todo cada día, Señor. Fortalece nuestras vidas, nuestras almas, nuestro corazón con tu verdad, Señor. Gracias te damos. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermano Bruno, pues bienvenido. Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermano Hernán. La paz de Dios. La paz de Dios, amados hermanos, a todos, a nuestro amado hermano Noé Díaz Alfaro y todos los que componemos esta amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos los lavados y comprados con la sangre del Cordero. En esta preciosa tarde, vamos a ver un tema que se encuentra en el libro de los Romanos, en su capítulo 6, del verso 14 al verso 23. El libro de los Romanos, capítulo 6, verso 14 al 23, dice la Escritura: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde. Veremos este hermoso tema. Dice la Escritura que el pecado no debe dominar al verdadero creyente. Y hay una poderosa razón para que esto no suceda. El creyente, el cristiano, el lavado y comprado con la sangre del Cordero, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Las personas, todo ser humano que está bajo la ley, siempre está luchando por guardar la ley. Sin embargo, siempre está consciente de que fracasa.
no logra cumplir la ley. La ley está siempre delante de su rostro. Lucha, se esfuerza, quiere cambiar, quiere ser una persona diferente, pero no lo logra, no lo logra. Por eso la persona, amado hermano, que está bajo la ley, nunca logrará una vida victoriosa, porque está constantemente pecando, pecado tras pecado, hasta que llega el momento de partir de esta tierra. Lo más triste es que tanto es el deseo, el anhelo de pecar de esta persona, que llega el momento en que su mente, su corazón se cauteriza y le echa la culpa a Dios, le echa la culpa de su fracaso a todo el mundo. Pero de antemano usted y yo sabemos que el Señor está presto para socorrernos. Y este ser humano, esta persona que está bajo la ley, lleva una vida cada día de derrota, una vida de fracaso. Y eso a estas personas que están bajo la ley no les motiva el hecho de acercarse a Dios, no les motiva el hecho de encaminarse a Dios, de buscar a Dios como su único y suficiente salvador de su alma. La misma escritura nos dice en el libro de los Romanos, en su capítulo 2, en su verso 9, tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. El verdadero creyente, amado hermano, está bajo la gracia. Todos los que hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo la gracia. Porque Dios no es un juez legalista que nos esté vigilando día a día, noche tras noche, para castigarnos. No es así. Porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Él, cada día, en vez de estarnos acosando o señalando, el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Si nosotros nos cometemos alguna falta o queremos cometer alguna falta, el Señor de una manera u otra redarguye nuestro corazón y nos hace que no pequemos. Por eso, como cristianos no tenemos ese derecho, como dice el título del tema, el cristiano no tiene licencia para pecar. Y no tenemos licencia para pecar, ¿verdad? En el libro de los Romanos, en su capítulo 4, en su verso 22, Romanos 4, 22, nos habla la escritura. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Este es un punto importante. Si nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley, como cristianos, debemos mantenernos en una posición, en un lugar. Y ese lugar en el cual estamos es un lugar muy privilegiado. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, que la vida justa del cristiano es una vida muy práctica. Pero la pregunta sería, ¿cómo se guarda el cristiano de servir al pecado? ¿Cómo se guarda usted? ¿Cómo me guardo yo de servir al pecado? ¿Sí? ¿Cómo nos guardamos?
de servir al pecado. Creo yo que como cristianos nos guardamos bajo las alas del Altísimo, bajo su protección divina. Por eso como cristianos no tenemos licencia para pecar. No tenemos licencia. Vivimos cada día bajo las alas de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso, porque somos cristianos genuinos y debemos ser cristianos genuinos. Todos, todos los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos un título hermoso. Usted conoce muy bien estos textos de las Sagradas Escrituras. Me refiero al libro, a San Juan, capítulo 1, en su verso 11, su verso 12 y su verso 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo somos engendrados por la voluntad de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Aunque el mundo no lo quiera reconocer, hemos pasado de muerte a vida. El mundo no lo entiende. Por eso hace un momento lo mencionábamos. Muchos seres humanos todavía viven bajo la ley, haciendo cada día ese pecado que le duele a Dios, principalmente le duele a Dios, porque ve cómo la creación, lo que él hizo, cada día en vez de regenerarse, se avientan más y más al pecado. Tenemos algo muy importante. A la luz de una relación tan maravillosa, es necesario hacernos una pregunta. Es importantísimo, amado hermano, que me escuchas, que me ves por este medio, hacernos una pregunta. ¿Se permite que un hijo de Dios persevere en el pecado? ¿Se permite que un hijo de Dios siga pecando? Y que siga pecando, y que siga pecando. La Escritura nos enseña, exactamente nos dice la Escritura, de ninguna manera. La misma palabra del Señor nos enseña, en ninguna manera. Es ahí que sale el texto y el contexto, la respuesta por parte de Dios, porque enseguida las Escrituras argumentan que un verdadero hijo de Dios no debe perseverar en el pecado. Un verdadero hijo de Dios cada día se tiene que alejar del pecado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Y yo no quiero, ni usted tampoco quiere, hacer sufrir, llorar, que el corazón de Dios se lastime. Porque como hijos de Dios, tenemos que apartarnos cada día del pecado. El cristiano no tiene licencia para pecar. No tenemos licencia para pecar, amado hermano. ¿Por qué? Porque nos volvimos a Dios. Nuestro destino, usted lo sabe, hemos escuchado en muchas predicaciones relacionadas a la paga del pecado. Y nuestra vida era muy diferente a la vida que llevamos hoy. Por eso nos volvimos a Dios con el fin de apartarnos de toda inmundicia, con el fin de apartarnos de toda maldad y proseguir al blanco. Eso es lo importante para el ser humano que vive bajo la ley, pero también para todo aquel cristiano que está bajo la gracia de Dios. En el verso 16, de ahí mismo Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermanos, debemos saber algo. Usted y yo tenemos que saber algo. Podemos solamente servir solo a un amo. No podemos servir a dos amos. No podemos servir a dos señores. Usted y yo lo sabemos. Dice la escritura, la palabra siervos significa esclavo. Una persona es esclavo del pecado o de Dios. Y hay una prueba muy sencilla para darnos cuenta a quién servimos. Hay una prueba, vaya, fácil para darnos cuenta si usted y yo estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al pecado. Lo importante aquí sería, si nos rendimos al pecado, si nos rendimos al pecado, quiere decir que no le estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Le estamos sirviendo al enemigo número uno de nuestras almas. Pero si nos rendimos a Dios, esto nos indica que le estamos sirviendo a Él. Si nos rendimos al pecado, si seguimos en el pecado, en el viejo hombre, vamos a morir. Vamos a morir eternamente. Pero si obedecemos a la palabra de Dios, si le obedecemos al Señor en todo lo que Él nos ordena a través de su santa palabra, considerémoslo. Consideremos esto, que seremos justos y viviremos eternamente en el reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. ¿Nuestro amo es el pecado o nuestro amo es Dios? ¿Nos rendimos al pecado o nos rendimos a Dios? Dice en el libro de San Mateo, en su capítulo 6, en su verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborreces a uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Además de esto, amado hermano, notemos los resultados, porque a quien sirvamos va a determinar nuestro destino. Si cedemos al dominio del pecado, si seguimos cada día pecando y desobedeciendo a Dios, nuestro destino, porque así lo marcan las Sagradas Escrituras, nuestro destino será un lago de fuego. Así lo marca la Biblia, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero si entregamos nuestra vida en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, seremos considerados victoriosos. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada allá en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2020 años, esa sangre aún tiene poder en este siglo XXI. A su nombre sea la gloria. Hermanos, seguimos con este hermoso tema. En el capítulo 6 del mismo del libro de los Romanos, en su verso 17 y su verso 18, dice la escritura: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, esto nos hace entender que tenemos que recordar algo muy importante para nuestra vida. Esa decisión que tomamos, esa decisión que elegimos, éramos esclavos del pecado, pero el Señor, en su infinita misericordia, nos llamó con amor. Y hoy ya no le servimos al pecado. Antes, en nuestra mente y en nuestro corazón, teníamos por hábito someternos a toda suerte de pecados. A toda suerte de pecados.
simplemente chistes de color subido, hasta el usar el nombre de Dios en vano. Pensamientos inmorales hasta el adulterio. Simples pensamientos de orgullo hasta la embriaguez. Simples actos de egoísmo hasta el robo. Querer más y más y caer en el desenfreno. Buscar posición y poder hasta dañar y aplastar a quien se nos pusiera por enfrente. Pero, como dice el verso 17 y 18, pero ahora hemos obedecido a la doctrina de Dios, esto es al Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, Dios tomó nuestra fe y la contó por justicia. Hemos elegido a Dios y su justicia, porque con esto Dios nos ha hecho aceptos. A su nombre sea la gloria. Dice 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Nosotros, amados hermanos, seguiremos adelante. Seguiremos en esta perseverancia para un día poder lograr el objetivo. La Escritura nos sigue mostrando ahí en el capítulo 6, verso 19 y verso 20 de esta hermosa manera. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hermanos, tenemos que hacer algo, y ya, inmediatamente. En el tiempo que vivimos, ya no hay tiempo para detenernos. Ya no hay tiempo para preguntarnos, ¿seguiré adelante? ¿Me quedaré? ¿Haré esto? ¿Haré el otro? No, amado hermano. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Así, con el mismo anhelo que servíamos antes al pecado, que cuando alguien nos invitaba para practicar ciertas cosas que no eran agradables delante de Dios, así también nosotros, hoy que hemos dejado esa mala manera de vivir, ahora también sirvamos con ese anhelo. Antes corríamos para cometer pecado. Antes hacíamos hasta lo imposible, pero en cualquier cita que teníamos, a cualquier lugar que nos invitaran, sea una fiesta, sea una corrida de toros, sea cualquier evento donde hubiera algo de alegría, llegábamos hasta media hora antes. Así como nuestro cuerpo y nuestros miembros estaban bajo la ley para practicar el pecado, así hoy, amado hermano, debemos servir a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Nuestra forma anterior de pecar, cometíamos cierto ilícito y queríamos más. Y cada día, como resultado, era más y más pecado. Expresado de otra manera, cada día nuestra vida iba descendiendo hacia el Seol. Nosotros, dice la Escritura, que nosotros, cuando estábamos sin la gracia, practicábamos todo tipo de pecado. Y la palabra miembros significa partes del cuerpo de una persona, los ojos, los oídos, la boca,
la lengua, las manos, los pies, la mente y cualquier otra parte del cuerpo cubierta y vestida. Antes una persona no obedecía al Evangelio y nosotros obedecíamos más al pecado que al Evangelio, que a las buenas nuevas. Por eso nosotros debemos ya alejarnos, pero de inmediato. Tenemos que hacer algo. No estoy diciendo que como cristianos estamos practicando día a día el pecado, ¿sí? Sino que al contrario, cada día nosotros vamos en esa santificación. A su nombre sea la gloria. El pecado que antes teníamos, dentro de muchos, era el fumar, el egoísmo, las murmuraciones, la inmoralidad, el reconocimiento, las quejas, la codicia, la fama, la lujuria, el beber, la popularidad, las críticas, la glotonería, el poder, el maldecir y cientos más de cosas que cada día nos estaban alejando de Dios. Pero, como vivíamos en la ley, sin Dios, sin esperanza, es ahí donde el cristiano se dio cuenta que su pecado obraba más y más pecado y que no podía romper el poder del pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos volvimos a Dios, a la única esperanza y a la única solución. Hermano, ¿el miedo será bueno o será malo? ¿El miedo será bueno o será malo? Fíjense bien, amados hermanos. Supongamos que usted y yo estamos parados a milésimas de un voladero, 200 metros, 300 metros de profundidad, y estamos parados en ese filito de ese risco, y sentimos como la arena, la grava se va desbordando bajo nuestros pies. ¿Qué es lo primero que sentimos cuando estamos parados así, y más si está haciendo viento, y estamos parados en ese desfiladero? ¿El miedo es bueno o es malo? ¿Qué sentimos en ese momento? Bueno, yo creo que si estamos parados ahí en ese filo de ese voladero, es porque estamos cansados de pecar, cansados de haberle hecho daño al Señor con nuestros actos, con nuestros hechos, y quisiéramos mejor morir. Pero cuando estamos parados al borde de ese precipicio, sentimos un temor dentro de nuestro cuerpo, algo vibra dentro de nuestro cuerpo y nos da miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Retroceder 1, 2, 3 pasos hasta estar libres de caer a ese precipicio. Fue lo que hicimos. Nos regresamos hacia atrás y hoy, gracias a Dios, nuestro protector es el Señor Jesús, al cual sea la honra por los siglos de los siglos. Eso es hacer algo. Ya no servir al pecado como le servíamos antes, sino ahora con todas nuestras fuerzas servir al Rey de Reyes, a su nombre la gloria. Dice el verso 21 y 22 del mismo capítulo de Romanos: ¿pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué fruto había en aquellas cosas que hacíamos? ¿Cuál era el resultado de aquellas cosas horrendas que hacíamos? El fruto del pecado era la muerte, porque no hay nada bueno en ello. El pecado corrompe, destruye, divide y mata y hace un montón de cosas. Y al último nos condena para estar con el enemigo número uno de nuestras almas por toda una eternidad. Usted y yo, dice la Escritura, que fuimos
liberado. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres, hermanos. Esto nos muestra que conforme vayamos creciendo en este glorioso evangelio, nuestra vida debe ir siendo diferente. Nuestra vida, nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar debe ser diferente. Sí, ahora, sabiendo que el fruto del pecado era la muerte, ahora nos damos cuenta que a ningún lugar bueno nos iba a llevar. Y el lugar que hemos elegido, el camino que hemos elegido, ahora somos unas nuevas criaturas. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres. Somos libres. Somos herederos de la vida eterna. Por eso, hermanos, es necesario cada día vivir una vida de santidad. Una vida hermosa en Dios. Y lo podemos lograr. Porque tenemos a alguien de nuestro lado, que es el Espíritu Santo de Dios, quien nos redarguye, nos muestra, nos enseña, nos convence de que no debemos pecar. Amado hermano, el verso 23, de ahí de la Escritura, el verso 23, dice muy claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es rebelión en contra de Dios. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros retrocedamos para perdición, sino que vivamos una vida santa, una vida en la cual nosotros verdaderamente debemos considerar algo muy importante. Nosotros debemos considerar algo, pero algo que verdaderamente penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. El don de Dios es la vida eterna. La vida eterna no es el pago de un salario. El hombre no puede trabajar para ganarse la vida eterna. Es aquí donde debemos considerar algo. El don de Dios es un regalo. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y ese regalo es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo. Nadie puede comprar la vida eterna. Nadie. Nadie, hermanos. Y esto, si lo consideramos, esto nos va cada día a ayudar para que no pequemos. El cristiano no tiene licencia para pecar. Y si alguno que se diga ser cristiano peca voluntariamente, amado hermano, no es correcto. Amado hermano, ¿cuál va a ser tu destino? ¿Cuál va a ser mi destino si seguimos cada día pecando deliberadamente? Este regalo que descendió del cielo todavía está entre nosotros. Hemos visto sus maravillas, seguiremos viendo su gloria y un día le veremos tal y como él es. Dice Tito 3, del 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. A su nombre sea la gloria. El hombre natural que vive bajo la ley, si sigue pecando, morirá eternamente. El Hijo de Dios que se escuda, no con esto digo que vamos a ser impecables, no, amado hermano, pero el hombre natural, el Hijo de Dios, que cada día se escuda en él, se esconde en él, que es su refugio, el Dios de Jacob, seguiremos adelante en pruebas y en luchas, pero seremos victoriosos y un día estaremos en el reino de los cielos. Por último,
este hermoso texto en el capítulo 3 de San Juan, en su verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, el cristiano no tiene licencia para pecar. Tú y yo no tenemos licencia para pecar. Preferible mejor morir, pero un día resucitar en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar, amado hermano. Bendito seas, Padre Celestial. En esta preciosa tarde, gracias, Señor. Gracias porque has cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Vivíamos bajo la ley, hacíamos las cosas que no convenían. Teníamos, Señor, un amo que nos engañaba de día y de noche. Teníamos un amo que nos hacía que cometiéramos pecado tras pecado. Pero no sabíamos, Señor, cuál era nuestro fin. No sabíamos, Padre bendito del cielo, lo que nos iba a pasar. Pero, Señor, llegó tu palabra. Obedecimos a este glorioso evangelio y hoy, Señor, aquí estamos en pruebas, en luchas. Seguimos caminando. Sí, Señor, no somos impecables, pero cuando pecamos, acudimos a ti y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial. Este mensaje, Señor, llegue a todos los corazones, a todas aquellas vidas, y verdaderamente hagamos un nuevo pacto, Señor, todos aquellos, hagamos un nuevo pacto de fidelidad. Que no se nos olvide, Señor, esta hermosa comisión, este hermoso regalo que tú nos has enviado, que tú nos has dejado, que tú nos has mandado desde el tercer cielo, que es a tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Señor, también en esta preciosa tarde, mira, Señor, hay muchos de nuestros hermanos y aún peticiones, Señor, que se nos han llegado a esta, por estos medios, Señor. Hermanos que están enfermos de cáncer, Señor, que tienen COVID y muchas enfermedades, Padre Celestial. Pero tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso. Atiende, Señor, esa súplica. Atiende, Señor, ese llamado por tu misericordia. A mi hermano, a mi hermana que está en el hospital, a mi hermana que está en su casa enferma y en ese lecho, Señor, en su casa. Señor, por favor, tú lo llenas todo, dice tu palabra. Tú lo llenas todo, Padre bendito del cielo. Y nosotros confiadamente venimos a ti, Padre Celestial, en esta súplica, en esta petición, Señor, para que tú inclines tu oído, inclines tu rostro y bendiga, Señor, a mis hermanos. Pon tu mano de poder sobre todo hermano enfermo, por todo aquel hermano que sufre, Señor, todo aquel hermano que tiene problemas, Padre Celestial. Por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Padre Celestial, que vayamos como la luz de la aurora, en aumento, hasta que seamos perfectos, Padre bendito del cielo. Gracias, Señor, por estos momentos y que tu palabra, Señor, sea bendita en cualquier lugar, Padre Celestial, en cualquier corazón que llegue tu palabra, Señor, que esta semilla quede sembrada. Y un día, Señor, nos contemplemos todos allá contigo, Padre Santo, en el reino de los cielos, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Y así, Señor, como lo expresó tu siervo David, nosotros también podemos expresar de esta hermosa manera y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza a mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios, amados hermanos, que el Señor les bendiga.